fugaz, pasado, baldío, turbio. Menos tu vientre, todo inseguro, todo postrero, polvo segundo. Me llamo Pablo, mi número es el 657 y esta grabación es propiedad de la ONCE. Hola, Irene, ¿qué tal estás? Hola. Bien, necesito que me hagas un favor. Dime. Quería información sobre el lector 657. 657. Ah, Pablo. Tiene una voz preciosa. Pues ha leído 4 libros, pero tú ya los tienes los 4. Ya, ¿y no tiene ningún otro? No, creo que no. ¿Y no me podrías conseguir su número de teléfono? No puedo, Irene. Eso está prohibido. Mira, lo que puedo hacer es poner tu carné aquí con su ficha por si sale algún libro nuevo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Te beberé el cabello y cerraré los ojos. Tú seguirás manando tu cabello turbio de besos. ¿Estás bien? Sí, sí, muchas gracias. Es que me he entretenido. Vale. ¿Quién es? ¿Sí? Compañera de hoy, no quiero otra verdad que la tuya. Vivir donde crezcan tus ojos, donde tu luz cauce a lo que veo y siento. Y lenta, lentamente aprender a vivir. De nuevo. De nuevo.
como en una mañana cargada de riqueza. ¿Di algo? ¿Es una broma? Oye, me has levantado de la cama. ¿Quién eres? Silvia. ¿Eres tú? Eres una amiga suya. Te oigo respirar. ¿Quién eres? ¿Sí? Ah, dime. No, el jueves al final. Sí, se cambió, no te acuerdas. No, no, si ya les llamé yo. Claro, tonto. Anda, que se me tengo que quedar a tu criterio. Geón, venga ya. Ya que eres pesado cuando te pones. Venga, gordo, ala, fuera. ¿Eres tú? Oye, venga, por favor, dime quién eres. ¿Di algo? Oye, me he pasado 2 días preguntándome quién serías. Sí, tú ríete. Tú ríete, pero yo me siento ridículo. Es que es la primera vez que me pasa esto. Joder, 2 días esperando que me llame una chica que no conozco y que no habla. Bueno, sí, que solamente dice di algo. Puede que todo empezase como una broma. Marcaste un número de teléfono al azar y dijiste... di algo. Luego te gustó mi voz. Oye... ¿tú has escuchado alguno de los libros que yo he leído? Hola, Pablo. Hola. ¿Qué tal? ¿Querías algo? Mm.
¿Hay alguien que esté pidiendo mis cintas? No sé, vamos a ver. Creo que un señor mayor. Ah, bueno, sí. Y una chica también. Mira, es esa. ¿Hay alguien? Pablo, yo ya me marcho. ¿Querías algo más? ¿Pablo? ¿Pablo? Pablo, di algo. No. Eres tú quien tiene que decir algo. Puerta abriendo. Vamos. Me llamo Irene.